it's your permission if I can stay up here and turn up with you for a little longer. Okay. Bitch, what the fuck is this? Yeah. I want Frank. Look, sick of these niggas. Sick of these niggas. No section. No! Take it like way back and just see. See who remembers what. Matter of fact, you know, I'm gonna tell you. Please. Like I said, I'm here for you tonight. If you want to keep going, no! I will keep going tonight. What's up? Frank! If you want to keep going, I will keep going tonight. He's gonna stay. It's been love. I love y'all. I go by the name of Drake. Thank you for having me. So humbling. He's pissed. Bienvenidos al canal y síganme en Instagram, el cual es Savage News con una doble S al final. Estoy posteando muy buen contenido por ahí. Pero bueno, lo que acabamos de ver, señores, es algo lo cual yo nunca imaginé ver, y es que acabamos de ver a Drake siendo abucheado en un festival de música, siendo abucheado por la multitud. Y para los que no saben, pues todo esto sucedió en un festival de música, el cual fue organizado y creado por el conocido rapero y productor Tyler, the Creator. Y para ponerlos en contexto, pues muchas personas pues estaban esperando a alguien en vez de Drake, al parecer, y eso pues hizo que cierta sección de la multitud pues se molestara al verlo salir. Prácticamente ni siquiera lo dejaron dar las gracias porque le estaban abucheando, le estaban diciendo que querían a otro rapero, el cual era Frank Ocean. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bueno, vamos a ver el flyer del evento. Y bueno, en el evento habían invitados como 21 Savage, YG, DaBaby, bueno, todos esos artistas, pero había pues una sorpresa, un invitado especial, el cual podemos ver que estuvo marcado ahí con unos signos de interrogación, como dejándolo en intriga, en sorpresa. Y la multitud empezó a especular que la sorpresa de la noche iba a ser el rapero Frank Ocean. Y pues para sorpresa de muchos, yo en lo personal, si hubiera estado en ese festival esperando a Frank Ocean y me sacan a Drake, pues me hubiera puesto muy feliz, porque sin duda alguna Drake es uno de los más grandes del momento y de la historia. Pero bueno, no fue así para la multitud, la cual lo abuchó y prácticamente, como les digo, no dejaron ni siquiera que diera las gracias. Es importante mencionar que esto fue con un sector, no fue todo el festival, pero sí un sector fuerte e importante. Y esto pues tuvo tanta relevancia que incluso Tyler, the Creator, el creador del festival, pues estuvo lanzando varios tweets, los cuales vamos a observar. Pero rápidamente, para analizar, pues lo que él dijo en alguno de sus tweets fue: pensé que traer a uno de los artistas más grandes en el planeta a un festival de música era buenísimo. Y bueno, deja en claro también que le molesta y que él no apoya a toda esa parte de la multitud, la cual pues se comportó muy mal con Drake. En otros tweets pues le dice a la multitud que lo habían hecho quedar mal a él con su invitado, el cual es Drake, porque ni estoy seguro que ni Tyler, ni Drake, ni nadie se hubiera esperado este recibimiento, y mucho menos lo que acabamos de ver, un video de Drake siendo abucheado. Pero bueno, señores, esto nos demuestra que no siempre se puede quedar bien con todos. Drake reaccionó en su Instagram pues con una fotografía, no dándole tanta importancia al suceso. Sin embargo, el suceso pues ya fue viral. Y bueno, señores, déjenme saber ustedes si ustedes hubieran estado en el evento, hubieran abucheado a Drake o se hubieran emocionado. Importante saber su opinión. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo. Los seguiré informando. Increíble, Drake fue abuchado. Bueno, será hasta la próxima.